Hola a todos, bienvenidos a esta práctica de pilates en la que vamos a trabajar en una secuencia con el ejercicio del puente de hombros para los glúteos. Nos tumbamos sobre nuestra esterilla, apoyamos bien las plantas de los pies y el resto de la espalda la vamos acomodando ajustando las curvas naturales de, de la columna con respecto al suelo. Colocamos los brazos a lo largo de los costados y nos tomamos unos instantes para entrar en nuestro cuerpo, para entrar en las sensaciones de los músculos, de la colocación, de todas sus partes. Siente que el cuello va largo por detrás, el mentón se dirige hacia el pecho, la nuca queda bien larga y comienza a respirar de manera torácica, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Siente como, siente como al exhalar hay una especie de fajín que se contrae profundamente en el centro del abdomen vamos a la primera parte que es el puente articulando vértebra a vértebra toma aire y en exhalación subes basculando la pelvis apoyas la zona lumbar y de ahí vas despegando hueso a hueso de la espalda hasta formar un puente entre tus rodillas y tus hombros una vez que estás arriba, inhalas, sujetas el abdomen y exhalando vuelves a apoyar en orden cada vértebra en su sitio. Inhalamos, preparamos la segunda subida, exhalamos y articulamos. Este primer ejercicio nos va a servir para ir calentando, para ir movilizando toda la columna. Inhala, abajo, exhala mientras subes. Son cuatro respiraciones. Cuando estás arriba, inhalas, nota, las, nota las fuer la fuerza de los muslos y los glúteos, y exhala, baja, vértebra por vértebra. Vamos a hacer hasta 8. Inhala, exhala, imprint, y arriba. Inspira cuando estás arriba, expira y baja. Muy bien, inhala y exhala. Esta sería nuestra repetición número 8. Pues aquí nos vamos a quedar. Sigue respirando profundamente. Nota la estabilidad de la pelvis con la contracción de los glúteos y de las piernas. Y ahora, manteniendo la pelvis en neutro, hay que hacer suaves, digamos, contracciones, pero profundas. Fíjate, bajas la pelvis a la mitad del camino, inhalas y al exhalar la subes. Y empiezas a sentir cómo las nalgas, los glúteos, se van tonificando y se van calentando. Al inhalar bajas y al exhalar subes. In-ex. In, ex. Ya estamos metidos en la segunda fase de esta secuencia. Ex, in, ex. In, ex. Cuento cinco. Cinco. Ex cuatro. Ex tres. Ex dos y ex uno. Última parte, ya la más difícil. Nota los puntos de apoyo entre tu, cuerp entre tu cuerpo y el suelo. Fíjate en los dos pies, en los dos hombros. No hay nada de peso en el cuello y atento. Toma aire y en exhalación sube la pierna derecha hacia el cielo. Deja la puntita del pie activa. Con tu siguiente inhalación baja las caderas a ras de suelo, sin apoyarlas y al exhalar saca el talón y empuja todo el cuerpo hacia arriba. Hacemos 8 in punta abajo, ex flex arriba 2. In ex 3. In ex 4. In ex 5. In ex 6. In, ex, siete y última. In, ex, ocho. Sostén arriba el puente. Baja lentamente la pierna. Estabiliza de nuevo la postura. Respira un par de veces, torácicamente, inhalando por nariz, exhalando por boca y hacemos el otro lado. Con tu siguiente inhalación, vas desplegando y subiendo la pierna izquierda, pie en punta. Inhala de nuevo, baja la cadera hasta que casi roce el suelo. Exhala, saca talón y empuja. Ocho más. Uno. Inspira, expira. Dos. Inhala, baja, exhala arriba, 3, impunta, flex 4, punta, flex 5, fuerte las nalgas, que no se sobrecargue la zona lumbar, 6, si se carga, sube menos, 7, y última, in, ex 8. Inhala, baja la pierna, mantenemos todavía el puente, hace una amplia inhalación, y ahora sí, exhalando, bajamos vértebra por vértebra, despacito. Toma una amplia inhalación, lleva los brazos por detrás de tu cabeza y en exhalación trae las rodillas hacia el pecho y abrázalas. Suave, pero intensamente y balanceate de un ladito a otro como si te estuvieras amasando la zona lumbar con el suelo. Recupera, siente la longitud de la lumbar, si se ha podido cargar y hasta aquí, date un pequeño impulso y te incorporas. Hasta aquí esta secuencia para glúteos. Muchas gracias y nos vemos pronto.